¿Cómo están? Bienvenido una vez más a este su canal Belkis K. A todos mis suscriptores, muchas gracias. Gracias por todo su amor, gracias por estar siempre ahí. Y para ti que no me conoces, quiero decirte, mi nombre es Belkis Jiménez, soy chef repostera especializada en todo lo que tenga que ver con el fabuloso mundo del azúcar. Quiero decirte también que este es un canal para personas que quieren aprender, pero que por alguna razón no pueden ir a una escuela o no tienen los recursos, pues aquí en este canal tú podrás aprender desde la A hasta la Z de la mano de una profesional como si tú estuvieras en una escuela. Lo único que tienes que hacer es suscribirte, activar la campanita para que siempre que subamos una clase tú estés al tanto de ella y no te pierdas ninguna. Así que busca lápiz y papel, siéntete cómodo porque en el día de hoy vamos a hacer una deliciosa receta. Continuamos con todo lo que es la temporada de galletas. Y como ya es Navidad, al doblar la esquina, ¿por qué no hacer unas deliciosas galletas de jengibre con la cual tú puedes hacerla para tu familia? También puedes hacerla para hacerlo, para vender, regalar, lo que tú quieras. Así que siéntate cómodo y comenzamos. Vamos a utilizar 4 tazas de harina todo uso, una cucharadita de jengibre molido, una cucharada de polvo de hornear, una cucharadita de canela molida, una taza de azúcar morena, 150 gramos, un huevo, media taza de miel o melaza, una taza de mantequilla. Estos son los ingredientes para esta receta. Bueno, mi bisique. Como siempre, antes de comenzar a elaborar nuestra receta, siempre le doy datos importantes que ustedes deben de saber a la hora de prepararla. Recuerden que estos son clases tutoriales y tengo que explicarle todo al pie de la letra. Fíjense, en la receta les decía que vamos a usar azúcar morena. En este caso yo tengo aquí lo que es la famosísima azúcar de palma. Todos ustedes saben que utilizo mucho lo que es el azúcar de palma en la elaboración de mis recetas. Pero si usted no tiene ese tipo de azúcar, usted utilice el azúcar moreno como se lo dejé en la descripción de lo que son las recetas. Esta de azúcar también es muy rica, muy buena, tiene un sabor muy, muy intenso. Ustedes pueden en la caja de información buscar el link que se lo dejaremos, donde le hablamos de los diferentes tipos de azúcar para que conozca un poco más del azúcar de palma. También vamos a estar utilizando lo que es media taza de melaza. Es lo que le decimos en algunos sitios melao o melao de caña. Lo vamos a utilizar en esta receta porque ustedes saben que la receta de jengibre tiene un sabor muy intenso, muy particular. Es una receta al llevar el jengibre y la melaza, se va a combinar con lo que son los demás ingredientes, le da ese toque intenso y aparte, por eso es que también, como tiene la melaza y el azúcar morena, tiene ese color oscuro, pero no deja de ser deliciosa. Que de hecho, muchas veces cuando compramos ese tipo de galletas en los supermercados o en alguna panadería, sentimos el sabor de fábrica, que no es un sabor tan delicioso como lo es el sabor cuando nosotros lo hacemos nosotros mismos o cuando es un trabajo artesanal. El jengibre que voy a estar utilizando es jengibre en polvo. Lo venden en potecitos, lo venden en las tiendas para artículos de restaurante. También lo venden en supermercado, en todo tipo de supermercado aparece lo que es el jengibre en polvo. Si
Usted no tiene el jengibre en polvo y lo quiere cambiar por el jengibre natural, le sugiero que lo triture, que lo haga, busque la forma no solamente de rallarlo, sino de triturarlo, que lo haga totalmente puré para que pueda utilizarlo y ya hecho puré, que no le quede ninguna pelusita porque es muy desagradable a la hora de comer la galleta sentirle esos pedacitos de jengibre. Si lo quiere hacer y le gusta, bueno, usted lo hace. Pero cuando usted lo tenga ya bien triturado, polvoréelo con un poco de la misma harina con la que vamos a hacer la galleta. ¿Para qué? Para que el jengibre a la hora de que usted lo mezcle, se complemente bien con los demás ingredientes y no se dañe la mezcla al soltar el líquido que suelte el jengibre. También le puedes exprimir toda la sustancia que contiene el jengibre después que lo ralle y usar esa sustancia como parte de los sabores que vamos a estar utilizando aquí. Esa es una opción, pero lo que más le recomiendo es que utilice jengibre en polvo. La mantequilla tiene que ser necesariamente mantequilla. No pueden usar a la hora de hacer este tipo de galletas margarina. La margarina no le va a apretar, la mantequilla sí, por su factor de manteca. La margarina no es margarina porque se llama así, porque es un nombre de una marca. Es que son diferentes. Mantequilla y margarina son totalmente diferentes. La margarina es a base de manteca vegetal, llámese la manteca que sacan de los aceites vegetales, de diferentes granos. Hay algunos granos que se le pueden extraer el aceite, aparte de que lo combinan con un poco de manteca, no 100%, no mucha manteca como lo es, como la grasa animal, como lo es la mantequilla, el cual la grasa animal no es la piel, sino es la grasa misma que traen de la misma leche de la vaca. O sea, eso es son muchos componentes que nos tardaríamos toda la clase hablándole acerca de la diferencia entre la manteca vegetal y la mantequilla. La manteca vegetal es grasa más artificial, diríamos así, porque la mezclan los fabricantes. La mantequilla es un poco, es manteca total. Más si ven el porcentaje de grasa, de valor graso, que contiene la mantequilla, que es de 36 para arriba. O sea, si hacen, y es factor agua la margarina, si hacen esta receta con margarina, se le va a echar a perder por el agua que bota la margarina. También vamos a estar utilizando lo que es una cucharada de canela en polvo. La canela en polvo, complementado con el jengibre, complementado con la melaza, hace que el sabor uno con otro se hagan amigos e intensifiquen el sabor de estas deliciosas galletas. También vamos a estar utilizando lo que es harina todo uso. No vamos a utilizar harina con activador, nada, no vamos a necesitar eso, pero sí vamos a necesitar lo que es polvo de hornear. Dicho todo esto, entonces comenzamos con lo que es la elaboración de esta receta. Para comenzar, lo primero que vamos a hacer es que vamos a mezclar todos los ingredientes secos, como lo es la harina. Vamos a echarla toda. Ahí está. Vamos a utilizar, a echar lo que es el jengibre, la canela en polvo y el polvo de hornear. Lo mezclamos sumamente bien todo, que se mezcle bien. Miren cómo ya va tomando un color ya marroncito la harina. Tiene que quedar bien cubierto. No se preocupen, en este caso no es necesario cernir la harina para nada. Miren, la vamos a reservar. Entonces, por este lado tengo aquí mi máquina y dentro de la máquina vamos a poner lo que es la mantequilla.
el cual debe de estar a temperatura ambiente, no fría. Miren, que esté así, que al palparla esté un poquito ya, ¿ve? Se nota que está blanda. Pero en este caso no necesitamos, en algunos recetas de galleta es necesario tener la mantequilla fría, pero en otras no. En otras tienen que estar a temperatura ambiente. Todo depende de la receta o qué tipo de galleta sea la que estemos elaborando. Entonces, eché lo que es la mantequilla y es ahora ustedes echan su azúcar. Vamos a ir echando. La azúcar de palmas suele ser húmeda. No, es diferente a la otra azúcar. Por si acaso ustedes ven que se ve, cuando ustedes la tengan, si ustedes ven que se le pega un poco, es porque esa mantequilla suele ser húmeda. Y ponemos a batir a una velocidad 6. Como la mantequilla está a temperatura ambiente, es muy fácil de que la mantequilla agarre rápido lo que es el azúcar. Fíjense, miren ahí cómo va quedando. Miren ahí, se está batiendo. Entonces, vamos a dejarla a que ella, voy a apagar la máquina para remover esa mantequilla. ¿Ven? Que se ha quedado ahí pegada de la espátula, que todavía la espátula de la máquina no ha soltado. Esta receta la pueden hacer también con una batidora a mano. Miren, recogemos todo porque a veces se pega del fondo y queremos que todo se mezcle bastante bien. Y ponemos a batir a velocidad 6. Bueno, mi gente, miren, voy a apagar la máquina para que ustedes puedan ver y escuchar. Miren ahí. Así es que queda la mezcla entre el azúcar con la mantequilla. Repito, como la mantequilla está a temperatura ambiente, no hay que cremar, sino mezclar. Ella se mezcla muy fácil porque está bien ligera, a diferente de cuando está fría. Entonces, vamos a vaciar el huevo. Le pusimos el huevo. Seguimos batiendo a velocidad 6 para que el huevo, la mantequilla y el azúcar se mezclen. Ahora voy a poner lo que es la melaza, poquito a poquito, dejándola caer. Hay un olor muy bien exquisito a melao. ¿Por qué? Porque esos ingredientes se parecen mucho. Lo que es la melaza, el jengibre, la canela, el azúcar, especialmente este azúcar de palma, como que son, en cuanto a los sabores y a los olores, muy familiares. Y por eso pueden trabajar muy bien ambos ingredientes juntos. Miren, voy a apagar otra vez la máquina. Aquí no estoy batiendo por minutos, estoy batiendo al ojo. Miren ahí qué pasta, si así se puede decir, miren. Miren la cremosidad. Esto es como si fuera una mantequilla de maní. Así es que debe de quedar la mezcla, ya después de haberse mezclado, porque digo mezcla porque nada más es mezclar, no es que tiene que cremar. Miren, ¿ven? Mantequilla de maní. Es así como tiene que quedarle. Entonces, ya aquí es que vamos a volver a poner a batir de nuevo, pero ya a una velocidad bajita. ¿Por qué? Porque vamos a echarle lo que es la mezcla que hicimos, que preparamos de la harina. Voy a bajar un poco la máquina para que la harina no salga flotando, volando. Poco a poco, la vamos echando poco a poco. Es una receta que se hace muy fácil y rápida. Pongo mi mano aquí para el polvo. Voy a bajar un poquito más la velocidad. Mírenlo ahí. Ahí está. Esta receta no lleva líquido. La mayoría de las recetas de galletas no llevan líquido. Ahí está. Estoy mezclando. Tiene que quedar una consistencia como una pasta homogénea. Mire cómo la máquina va brincando, porque ya ahí, ¿ven? Se va poniendo ya mezclando y se va poniendo un poquito más espesa. Apago la máquina.
No importa que hayan quedado, miren cómo queda la mezcla, ¿ven? De la galleta. Pero el olor huele a galletita de jengibre ya. Y no se ha horneado, mujeres, miren. Esto es muy, 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 muy buena esa receta cuando la preparamos nosotros mismos o cuando la, bueno, cuando la hacemos un producto artesanal, porque es diferente a la que compramos en los supermercados o la que compramos en algunos panaderías. Vamos a limpiar lo que es la espátula. La limpiamos por completo. Bueno, mi gente, miren, vamos a desmontar el bol. Entonces, vamos a mezclar a mano, ¿ven? Está un poquito pesada porque es masa de galleta. Miren, ahí está, un poco pesada, se siente como, yo le voy a decir, miren, cómo se siente. Mis manos están limpias, ¿ven? Se siente fácil de manejar, pero un poco homogénea, ¿ven? Así es que debe de quedar la masa, un poco, miren, no se pega de las manos, mírenla ahí. Pero no es tampoco una masa que usted la tenga que amasar así, digamos que, como si fuera la masa de un pan. Vamos a desprender lo que quedó en el fondo. Entonces, aquí yo voy a poner la masa. Como esto es una piedra, ella no se va a pegar. Pero usted le echa un poco de harina. No mucho, muy mínima. Miren, la vamos a vaciar ahí. Miren, ¿ves? Que cae como arenita, porque esa es la parte que quedó en el fondo. Ahí está. Con las manos bien limpias, hacemos esto y vamos uniendo toda la masa, ¿ven? Mírenla ahí. ¿Ven que no se pega de la meseta, de la mesa? Porque esto es una piedra, no se pega. Pero si usted no tiene este tipo de material, échele un poquito de harina. Pero ella igual no se pega. Miren que la temperatura estuvo ambiente. Y como quiera, no pegó. ¿Ven? Miren ahí esa masa. Miren esa masa. Con esto pueden hacer hasta un pie. Miren. Ahí está. Recojo todos los pedacitos, todo lo poquito que va quedando. Amaso otro poco. Entonces voy a cortar la mitad porque yo solamente quiero utilizar un poco. Porque esta cantidad yo la hice para darle las clases a ustedes y la vamos a utilizar esta en otro video para que ustedes puedan ver. Entonces, continuamos. Bueno, miren, continuamos. Si ustedes no quieren, o la cantidad que ustedes vayan a hacer, estas dos partes es demasiado, divídanla como yo hice, guarden una, la pueden guardar en la nevera y hornearla luego. Y solamente utilizan esta. Porque yo le doy esa cantidad de, para hacerla, porque esta ustedes, como les dije, la pueden guardar y tener masas reservadas para así cuando un cliente le pida, ustedes no tienen que volver a preparar varias. Además, como también, si la vamos a hacer para vender, esta es una cantidad que le va a alcanzar para mucho. Entonces, por eso, les recomiendo que hagan la receta completa. Pero si quieren hacer menos, pues hagan la mitad de la receta. Entonces, miren, esta la vamos a envolver. Bueno, mis chicas, miren, aquí yo tengo un papel de plástico de cocina. Lo vamos a envolver. Si ustedes no tienen un papel plástico, lo pueden poner en una bolsa o una Ziploc. Miren ahí. La vamos a envolver. Vamos a cubrirla. Y la vamos a llevar a la nevera. Vamos a cubrirla bien. Mírenlo ahí. Entonces vamos a hacer lo mismo con la otra. Vamos a cubrirla también. Repito, si ustedes no quieren hacer todas las recetas, quieren hacer menos cantidad, lo único que tienen que hacer es hacer la mitad de la receta. No es necesario hacerla toda.
Por ejemplo, si la receta dice 3 tazas de harina, ustedes ponen 1.5 tazas y hacen la mitad si no quieren hacer grandes cantidades. Mírenla ahí. Ahí está. Esta la vamos a llevar a la nevera por 1.5 minutos. Luego de 1.5 minutos la retiramos. No la pueden meter en el refrigerador, en el congelador, sino en el refrigerador. También la pueden dejar reposar a temperatura ambiente. ¿Por qué? Porque si la ponen a temperatura ambiente, se complementa más el sabor. Pero en este caso, yo a mí me gusta ponerle un poquito por 1.5 minutos en la nevera a que coja un poquito más de consistencia para luego proceder a elaborar la galleta. Bueno, mi bisiqueque, fíjense, aquí yo tengo unas bandejas que es donde voy a hornear las galletas. El SAI puede ser cualquier bandeja que ustedes utilicen para hornearla así sencilla. Esta creo que es una 11 por 8 o algo así de rectangular. Entonces, yo voy a cortar esta bandeja, un papel del papel encerado, que es el que usamos para baker, para hornear. Yo voy a medir, miren, voy a medir la bandeja y voy a cortar de nuevo para que salga al mismo size. Le voy a explicar por qué. Porque aquí arriba de este papel es que yo voy a hornear y voy a amasar mis galletas. Ya verán. Mira, aquí está. Entonces voy a cortar otro pedazo de papel. Ahí está. Y ahora voy a buscar mis galletas. Fíjense, mi bisiqueque, aquí está la masa. Miren, ahí está. Está fría, pero no congelada. Voy a tomar un poco, o la cantidad que vaya a utilizar. Lo vamos a hacer así. Miren, voy a amasarla para que no se me quiebre. Mírenla ahí. Entonces, en el papel donde yo voy a hornear el que saqué al mismo sal de la bandeja, la voy a poner. Pongo el otro papel y cojo mi bolillo y voy expandiendo. Mírenlo ahí. Si es mayor cantidad, pues usted hace lo mismo. Si es una bandeja más grande, hacen lo mismo. Si es una bandeja como del size de la que horneamos la patiseta, también. Y hacen el mismo procedimiento. Yo no quiero que se me salga. Voy a virar. Miren, ¿ven? Voy a mover para que no se me salga de la forma del papel que yo quiero. Esto lo vamos a llevar a una elevación de un centímetro de alto. Ven, aquí. No tiene que ser plain, muy lisa. Puede ser 1 centímetro o 2 centímetros de alto. Le hago esto para que la masa quede parejita. Mírenla ahí. Ahí está. Tratemos de amasar la masa que vamos a utilizar, que sea la cantidad de la galleta de a la bandeja. Miren, entonces hago esto, ¿vieron? Doble, quito la bandeja. Ahí está. Entonces, aquí yo tengo unos cortadores. Aquí yo tengo la mujercita de jengibre, un cortador del hombrecito de jengibre, mírenlo aquí. Tengo por aquí voy a hacerle unos batoncitos navideños de jengibre, unos copitos de nieve, dejen para las galletas y una estrellita. ¿Cómo lo hacemos? Vamos cortando el hombrecito. Mírenlo ahí. Corto.
antes, un dato que se me olvidaba decirle, que antes de yo cortar, lo que yo hice fue que cogí aceite y le puse por todo el borde del cortador. ¿Por qué? Para que los cortes que haga queden bien bonitos y no se pegue la mezcla o la masa del cortador. Eso es un dato, un secretito. Miren, ahí vamos. Corto la otra, la mujercita. Vamos a sacar el batón. Ahí está. Vamos a sacar el copo de nieve. Mírenlo ahí. Ahora vamos a sacar una estrellita por aquí y otra estrellita por acá. Ahí está. Miren, se quedó. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Miren, en la misma cacerola, sin moverla, este se quedó pegado, vamos a retirarlo lentamente. Miren ahí, la estrellita hermosa. Vamos a ir quitando todo el residuo. ¿Ven cómo se va quitando? Esto es una delicia. Miren qué cosa más linda. Miren, miren. Vamos a arreglar por ahí. Vamos quitando. Miren qué bonito están quedando las figuras, miren. Y vamos quitando los restos que están quedando. Vamos a ir quitando. Voy a tomar, si ustedes ven como que algo se le pegó, ustedes vuelven y toman cuidadosamente el cortador y se lo ponen encima de la figura y vuelven y cortan y con el mismo cortador lo despegan. ¿Vieron? Entonces, déjenme tomar la misma punta de la tijerita y vamos jalando este residuo que quedó aquí. Ahí lentamente, que no me vaya a dañar la figura. Mírenlo ahí. Y vamos quitando. Vamos a quitar este con también. Y miren. Voy a despegar la estrella completo para ponerla separada. Porque la figura, como van a crecer, tienen que tener a la hora de hornear por lo menos media pulgada de distancia la una de la otra para que no se pegue a la hora de hornear cuando crezca. Mírenla ahí, miren qué hermosura. Miren mi bisiquí, mírenla aquí, las galletitas. Esta la vamos a llevar al horno. La vamos a hornear por 356 grados Fahrenheit. O 180 grados Celsius, de 11 a 15 minutos. ¿Por qué le digo de 11 a 15 minutos? Porque puede ser que a los 11 minutos ya su galleta esté. Y por eso usted a los 11 minutos vaya y chequéela en el horno lentamente. Ustedes lo abren, la tocan. Si ustedes la ven un poquito como media blanduda, pero la nieve va a ver firme, es que ya su galleta está. Ustedes a la hora de hornear, hornen sus todo lo que ustedes vayan a hornear, ya sea galleta, bizcocho, que su horno tenga parrilla, porque otras personas ya me han dicho que lo ponen en el horno sin parrilla y no es lo recomendable, jamás hagan eso. Éntrenlo en su horno que tenga parrilla. Entonces, gradúen su horno. Si su horno, ustedes no están seguros de su horno, en cada clase se lo digo, busque un reloj para horno, un termómetro para horno. Entonces, estas galletas las voy a entrar. Yo solamente le hice las figuritas que vamos a utilizar para que ustedes vean cómo se prepara esta mezcla. Pero esa mezcla, si hacen la cantidad que indica la receta, la hacen adecuadamente tal cual se le ha explicado, le alcanza para muchas galletas. Así que voy a entrarlo al horno y continuamos. Bueno, mi bisiqueque, fíjense, ya las galletas están. Vamos a sacarla. Se tocó los 15 minutos a lo justo. Mírenlo ahí. Miren qué linda. Yo voy a mover una lentamente. ¿Ven? Esta la tenemos que dejar enfriar. Miren qué pareja, qué prolífera quedaron. Vamos a dejarla enfriar a temperatura ambiente. Bueno, mi bisiqui, en los que mi galleta se van enfriando, fíjense, yo voy a tomar esta caja que ustedes ven aquí, es Royal Icing de la marca de Winton.
Este rollaraisin solamente hay que echarle agua y listo para trabajar. La textura, dependiendo de la cantidad de agua que ustedes le echen, y ya verán. Pero quiero presentárselo en esta vez, como estamos en recetas navideñas, no vamos a estar haciendo la mezcla, no les voy a estar enseñando cómo se prepara el Royal Icing desde cero por el tiempo y porque la idea es que ustedes aprendan a hacer estas galletas para vender. Pero también, si ustedes quieren preparar el Royal Icing, lo pueden preparar de cero. Esto lo venden en la tienda de Michael, lo venden en Walmart aquí en Estados Unidos, en tienda para repostería en cualquier país, también la tenemos en Amazon. El link siempre se lo dejo en la caja de información. Yo les recomiendo usar este tipo de producto cuando es para vender. ¿Por qué? Porque contiene todas las reglas de salubridad de que tiene que tener un producto antes de salir al mercado. Nos evita también cualquier tipo de contaminación cuando preparamos la clara. Yo les recomiendo que para hacer Royal Icing usen merengue en polvo, que no lo hagan directamente con la clara de huevo porque le puede contagiar alguna bacteria a alguien y con trabajar clara de huevo por el asunto de la salmonela y ese tipo de cosas tienen que tener mucho cuidado. Esto es un producto ya avalado por la FDA, por todas las reglas que tiene que pasar, un producto ya que viene del fabricante, solamente echarle agua, mezclarlo y listo. Yo en lo particular, cuando es para comercio, utilizo esto y esto me evita de cualquier demanda y también me evita de contaminar a cualquier persona. Ese es un dato que le doy, aunque le enseñaré más adelante cómo ustedes prepararla con el merengue en polvo. También los colores que estoy utilizando son estos pequeñitos que ustedes ven aquí. Vienen estos pequeños porque son colores neón, pero también vienen en estuche más grande. Son de los productos del chef. Son un producto mexicano, pero ustedes pueden utilizar los colores de Winton. Estos colores yo los compré en una feria, pero son muy buenos. Son unos productos, como le dije, mexicanos, lo pueden conseguir en Amazon también. En la caja de información le dejaré el link. Ustedes también lo pueden, como le dije, el de Michael o venden los productos de Winton. Ahí pueden conseguir esos colores, que sean colores para chocolate, que se puedan usar en la Royal Icing. Aquí tengo también varias duyas preparada con las bolsas, con la crema pastelera y tengo también varias cantinas para preparar los diferentes colores. Entonces vamos a comenzar con la preparación del Royal Icing para que ustedes vean cómo se prepara esta mezcla. Miren, aquí yo tengo lo que es el Royal Icing, mírenlo aquí, ya lo saqué, abrí la bolsa. Entonces, la caja le traen por detrás todo lo que es la indicación. En este caso, yo la voy a preparar a la cantidad que yo quiero, pero ustedes se pueden guiar por la información que tiene la caja. Por ejemplo, yo voy a estar echando una cucharada, yo voy a preparar alrededor de 6 cucharadas, 2, 3. ¿Por qué voy a preparar 6? Porque voy a preparar diferentes colores. 4, déjenme ver, déjenme echarle otra, 5. Ahí hay 5 cucharadas. Vamos a poner esto por aquí. Entonces, este Royal Icing a la hora de guardarlo, ya después que usted lo saca del empaque, guárdelo en un pote bien cerrado porque si lo deja abierto se puede echar a perder. No le puede dar aire. Entonces, voy a tomar esta cuchara y lentamente le voy a echar un poquito de agua. Déjenme tomar mi molerillo y voy a moverlo. Así, ¿ven? Con esto no necesita máquina, no necesita máquina para batir. Con un batidor de mano lo pueden hacer. Miren ahí, ¿ven? Entonces, veo que es muy poquito y que está líquida.
Yo lo preparo al ojo, según la consistencia. Pero esto es una clase aparte, porque acuérdense que estamos en postre, todavía no hemos comenzado en lo que es galleta decorada. Aquí le estoy dando un adelanto, porque vamos a decorar nuestra galleta de jengibre. Y necesito este glass. Miren ahí. Vamos a seguir moviendo. Para yo ponerle la galleta encima, que me le cubra nada más la parte de encima, esta es la textura que quiero. Pero como la quiero para que sea un poquito más ligera, le voy agregando agua. Es simple, es trabajar según la textura, dependiendo para la decoración que usted quiere. Eche un poquito más de agua y aquí la voy a dividir en las tazas. Voy a echar un poco aquí. Conforme vaya necesitando, yo voy preparando más. Voy a echar un poco aquí y voy a echar otro poco aquí porque le voy a echar diferentes colores. Voy a echar dos. Más luego entonces preparo más. Mírenlo ahí. Entonces, aquí yo voy a preparar la roja. Déjenme ver si veo. Mire, este es un rojo vino. Vamos a echar el color rojo. Lentamente le echamos una gotita. Vamos a abrir el. Bueno, vamos a preparar el verde mejor. Aquí está. Vamos a preparar el verde. ¿Ven? Una gotita. Este color es bien intenso. Mírenlo ahí. Miren cómo cogió el color de una vez. Es bien intenso esos colores. Con una gotita basta. Mírenlo ahí. Ahí está. Y lo mismo vamos a ir haciendo con los demás colores. En este caso voy a usar rojo, voy a usar el blanco y voy a usar azul turquesa. Entonces vamos a ir haciendo lo mismo con las demás. Bueno, mi bisqueque, miren, ya aquí voy a comenzar a decorar lo que es mi galleta. Voy a despegarla, miren, bien del papel. Este papel lo vamos a desechar. Y vamos a dejarla aquí de encima de la misma bandeja, es que vamos a decorar. Entonces, voy a comenzar con lo que es el muñequito. Ya aquí tengo la manga preparada, como ustedes saben que ya les he enseñado. Voy a estar utilizando esta duya, o ducha, o boquilla, la número 3 de la marca Winton. Es la que tiene esta puntita así. Miren. Se la pongo a la manga, doy vueltas, como ya les he enseñado en otros videos, pasen a verlo al canal. Recuerden que estas son clases que hemos ido paso a paso. Entonces, aquí yo tengo esta que ya la tenía preparada, ¿verdad? Ya preparamos toda la mezcla con diferentes colores. Es importante que cuando ustedes preparen la Royal Icing, siempre cubrirlo con un papel plástico para que no coja aire porque se puede secar muy rápido y se le puede echar a perder. Miren, voy a echarla toda, solamente preparé un poco. Voy a echarla toda dentro de mi manga. Ahí está. Esta yo quería que me quedara un tanto líquido porque todo depende de la consistencia. Vamos a liberar un poco de aire. Y vamos a limpiar un poco. Vamos a limpiar esta área aquí. Ahí está. Entonces, voy a ir haciéndole lo que es el borde a mi figura. Por ejemplo, hago esto así. Hago aquí para hacerle a mi hombrecito. Le hago la arandelita. ¿Ven? Ahí está. Y le hago sus puntitos a mi hombrecito de nieve. Mírenlo ahí. Voy a dejar reposar un poco porque le vamos a poner los ojitos más adelante. A la muñequita le vamos a hacer esto, miren. Vamos a hacer un vestidito. Vamos a poner toda nuestra imaginación a volar. Estas no son clases de galletas decoradas. La clase de la galleta decorada se la daremos más adelante. Voy a regarlo por aquí. Esta consistencia debió haber quedado un poquito más fuerte, pero no importa. Vamos
a limpiar un poco con el con esto y miren, vamos a regarla. Mayormente esto lo hacemos siempre con los niños cuando para la Navidad decoramos las galletas, pero como aquí lo estamos haciendo para negocio, yo le estoy enseñando cómo ustedes hacerla para su negocio, para vender y, ¿por qué no?, para hacer en la casa con los niños. Mírenla ahí, ¿ven cómo va quedando el vestidito? Eso lo vamos a dejar secar, que se seque bien, bien, bien. Y entonces vamos a hacerle los bastones blancos al bastón. La línea blanca del bastón. Ahí está, mírenlo ahí. Liberamos aire de la manga y hacemos la otra línea. Ahí está. Muy poquito para que no se nos derrame. Mírenlo ahí. Vamos poniendo con mucha firmeza la parte blanca. Y cubrimos aquí este punto. Ya esta que está aquí la vamos a cubrir con el color rojo. Para liberar las burbujas vamos a utilizar un palillo. Este palillito que tenemos aquí para regarlo y para liberar burbujas. ¿Ven? Mírenlo ahí. Y la dejamos reposar. En lo que ella se va secando las blancas, vamos a ir ahora con el color azul. Yo voy a utilizar este azul brillante, un tanto navideño, para ponérselo a lo que es el copo de nieve. Ya verán qué belleza. Vamos a utilizar la misma boquilla, la misma duya número 3. Porque es solamente para cubrir. Miren, para hacer este tipo de decoración es importante tener la duya bien finita o hacerlo con la manga pastelera solamente ya sin usar y cortarle la punta. Pero repito, esta no es clase de decoración de galletas, sino cómo ustedes hacer sus galletitas de jengibre, y se la estoy decorando para que ustedes vean cómo se decora. Vamos a vaciarla toda. Miren ahí, vamos a vaciarla aquí. Toda en la manga pastelera. Porque preparamos muy poco. Ahí está, ¿no? Con esta ya trabajamos. Ahí está. Miren, vamos a bajarla. Vamos a bajar. Bajamos, liberamos aire y cubrimos nuestra galleta. Mírenlo ahí. Vamos cubriendo. También para hacer este trabajo se utilizan unos botecitos con unas puntas bien finitas. Pero yo les recomiendo en lo particular que utilicen esta duya. Para mí le da más firmeza, incluso a las que son principiantes. Vamos bajando. Miren ahí. Hasta cubrir todo lo que es el copo de nieve. Entonces, vamos a tomar nuestro palillito y con el palillo, vamos a dar unos golpecitos y con el palillito tapamos todos estos huequitos que quedan aquí. ¿Ven? Es fácil, es muy fácil, es bien relajante, concentradita, ustedes lo pueden hacer sin miedo. La firmeza del Royal Icing se lo dan ustedes. Al ojo, echándole poquito a poquito agua. Mírenla ahí. Mírenla ahí. ¿Ven? La vamos a dejar secar y continuamos con las otras. Vamos a forrar ahora la que es la estrella. Bueno, me dice que miren. ¿Cómo sabemos que se está secando? Que a la hora de usted lentamente al pasito tocarle, se siente como durita y no se le pega la mano. Vamos a forrar la estrella. Vamos a tomar esta que está más grande.
Vamos a irle haciendo el mismo proceso, miren. La vamos llenando todo. Por los huequitos que se queden vacíos, no se preocupen que eso lo vamos llenando con el palillo. Ahí está. Mírenlo ahí. Y en lo que la estrella va tomando forma, consistencia, yo voy a tomar otra vez el blanco para trabajar con el copo de nieve. Voy a hacer, siempre es bueno tener una toallita húmeda, un puntito, hago una línea en el centro, ven, así, enlazando un copo con el otro, así, ¿vieron? Entonces, aquí le hago un puntito, ahí está. Otro. Entonces, yo voy a tomar esta brillantina que es escarcha comestible y le voy a rociar por encima a la estrella. Miren, rociarle un poquito. Liberamos un poco y así va quedando mi copito de nieve. Mírenlo ahí. Vamos a, mientras se va secando mi estrella, voy a decorar ahora lo que es mi bastón. Miren, la misma cosa. ¿Ven? Vamos uniendo. ¡Ay, qué cosa más hermosa! Miren. Ahí está. Van uniendo. Estas no son clases de decoración de galleta. Es clase de galleta de jengibre. Y ahí tienen lo que es el bastón ya hecho. Aquí vamos a hacerle un colbatín. Vamos, en lo que ella se seca, entonces vamos a hacer un colbatín a mi muñequito. Un colbatín. Ahí está. Hago el otro como un triangulito. Y le hago un puntito. Mírenlo ahí. Ahí está la colbatita. Vamos a tomar a la señorita mujercita de nieve. Vamos a decorarle su vestidito. Vamos a hacerle como unas lagrimitas. Muy bonito. Le hacemos las manguitas. Mírenlo ahí. Le hacemos el borde. Y ahora vamos a tomar estas grajeas comestibles o bolitas comestibles. Y se lo vamos a poner como los ojitos. Vamos a hacerle la sonrisita. Es cuestión de poner a volar nuestra imaginación. Ahí está. Entonces, le vamos a hacer un puntito de ojo. Vamos a limpiar la boquilla. Un puntito y otro puntito. Pero vamos a hacer la mujercita más sonriente. Ahí está. Entonces le vamos a poner estas bolitas comestibles. Si quieren la pueden dejar así. Pero yo quise ponerle estas bolitas. Mírenla. A ella le vamos a hacer un lacito en la cabeza. Hacemos un triangulito. Limpiamos la punta, otro triangulito. Limpiamos la punta. Le vamos a poner en el centro del lacito un toquecito verde. Vamos a limpiar el verde para que salga. Ahí está.
Y miren qué belleza. Vamos a ponerle unos puntitos, una gotita. Ahí está el vestidito. ¿Qué vamos a hacer con la estrella? Vamos simple y llanamente a rociarle un poquito de flores de azuquita dorada. Y mírenlo ahí. Miren qué hermosura. Esto es una idea para que puedan hacerla si la quieren hacer decorar. Bueno, mi bici que miren. Miren esta monada. Miren el hombrecito. Aquí está la señorita, la mujercita de nieve. Miren la estrella, miren qué linda. El copo y también el bastón. Yo hice una aparte, solamente le horneé esta cantidad, pero hice una parte y la hice sin decorar. Entonces, antes de pasarme por el segmento que a usted más le gusta, te quiero decir que si no te has suscrito, te suscribo, que active la campanita para que siempre estés al tanto de cada una de nuestras clases, que estamos en Instagram en arroba belkiscake1. Allá en Instagram comparto fotos de ustedes, comparto muchos detalles acerca de lo que va a suceder en el canal y también le dejo fotos de los artículos muchos que utilizamos. Nosotros tenemos nuestro P.O. Box, el cual también te dejamos en la caja de información. Para cualquier cartita, regalito, lo que sea, nos lo puedes enviar por ahí a través de nuestro P.O. Box. Fíjense, estas galletas las pueden hacer ya sea para vender, repito, para hacerla para sus familiares el día de la Navidad, como también la puede hacer para los niños o, ¿por qué no? Si no la quiere decorar y solamente la quiere comer así porque es sumamente deliciosa, con una taza de café, de chocolate, un tececito, lo puede hacer y es deliciosa, no solamente para la Navidad, también la puede hacer cualquier día que quieras y hacerla de diferente forma o redondita, cuadradita, como tú quieras. Son muy buenas, muy deliciosas y muy suavecitas. Miren cómo se parte. Ni siquiera suenan estalladas porque son bien, bien suaves al morder y crocantitas en la parte de afuera y suave por dentro. Si la vas a hacer para vender, la puedes hacer en estas cajitas que venden para entregar galletas. Les pone papel, le pone papelillo picado. Acomoda tus galletas de esta manera, bien bonita dentro de la caja con papel por dentro encerado o lo que o el papel de este que utilizamos para regalos lo pones dentro, la envuelve bien bonita, le pones su tapa, le pones tu etiqueta o tu tarjetita Belkis Cake y la entrega a su cliente. A la hora de abrirlo queda un lindo detalle. También existen estas bolsitas transparentes, el cual tú puedes entrarla dentro, bien bonita, bien decorada, la amarra con una cintita y también queda hermosa, una la pone a modo individual para un regalito a cualquier persona o también hay personas que la piden así, que tú se la prepares dentro de la bolsita y se la entregue ya lista. También la venden por docena, individuales, como tú quieras. Entonces, ahora vamos a pasar por el control de calidad. Si viste el video desde el principio hasta este momento, ¿con qué te gustaría? Déjamelo en los comentarios, compartir esta deliciosa galleta. Muy rica. Yo diría que una de mis favoritas. Yo creo que todas. Quiero un chin, ¿vale? Un pedacito. Deliciosa, ¿verdad? Pues te invito a que la hagas y que me envíe fotos de tu trabajo a través de nuestro Instagram. Puedes enviarnos todas las fotos que tú has hecho. Ay, me encantan porque no son crocantes, no son tostadas. Se pueden morder y tienen un delicioso sabor. El sabor que le da el azúcar de caña es increíble, increíble. Yo se la recomiendo. Bueno, yo llegué hasta aquí. Como siempre le digo,
que los quiero mucho, que me busquen en nuestras redes sociales, Belki Jiménez, chef repostera de profesión, propietaria de BCK y ahora dándole clases y tutoriales a cada uno de ustedes a través de esta plataforma que es YouTube. Dios me lo bendiga. Bye, bye, bye.